En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, de una cuestión que tiene que ver sobre cómo hacer interesante la literatura para las personas inteligentes. Lo más difícil de este mundo cuando se habla de literatura es hacer interesante la literatura para las personas inteligentes. Para las personas inteligentes la literatura suele ser inteligible, no suele ser un problema, pero no necesariamente suele ser una realidad atractiva. Es decir, es bastante difícil hacer atractiva la literatura a las personas inteligentes, porque con frecuencia las personas inteligentes buscan alicientes y buscan atractivos en otras materias que no son necesariamente la literatura. No se me vayan de las pantallas, los tengo más o menos identificados. Ahora bien, ¿cómo hacer inteligente, cómo hacer inteligible y cómo hacer atractiva la literatura para las personas que ya, por su propia formación, encuentran en otras actividades humanas, al margen de la literatura, parte de la literatura, un aliciente? Esto es relativamente difícil. Relativamente difícil. Uno de los cebos que con frecuencia plantea la literatura para que la gente piense en la literatura, interprete la literatura, suelen ser los mensajes de autoayuda. Pero claro, la denominada literatura de autoayuda no es en realidad literatura, sino que es una cultura de autoengaño, porque con frecuencia lo que se suele presentar como autoayuda suele ser en definitiva autoengaño. Pero para explicar más estos términos hay que asumir algo muy frecuente en la literatura y muy presente en toda la literatura de todos los tiempos, desde sus orígenes hasta hoy. Y eso es el hecho de que la literatura siempre narra de forma original la experiencia de un desengaño. Esto es algo absolutamente fundamental, el hecho de que la literatura se orienta siempre a la expresión de un desengaño, a la narración de la experiencia de un desengaño. La literatura no tiene como finalidad hacer feliz a la gente. Otra cosa es que la gente infeliz busque la felicidad en la literatura, de la misma manera que la puede buscar en el fondo de una botella o en la contemplación de una montaña. Pero eso ya es una experiencia particular de cada ser humano que no se le puede exigir a la literatura. Eso es lo mismo que pretender que cuando alguien ha tenido un sueño con otra persona, al día siguiente por la mañana se dirija a la otra persona y le dé explicaciones de lo que ha soñado con esa persona. Claro, esa persona no es responsable de lo que ocurre en los sueños en los que ella aparece como protagonista en la voluntad ajena. Eso no forma parte realmente de la realidad, sino que forma parte de la psicología onírica en este caso. Insisto que la literatura siempre narra la experiencia original de un desengaño. Lo mismo ocurre con la literatura inglesa que con la literatura española, que con cualquier tipo de literatura. Aquí hoy vamos a tomar como ejemplo de esta interpretación que vamos a hacer, vamos a tomar como ejemplo de esta interpretación un poema de John Keats. Un poema de John Keats. Primero lo vamos a leer inicialmente en español y en inglés. Después vamos a ofrecer una serie de interpretaciones sobre este poema y después de estas interpretaciones lo vamos a volver a leer de nuevo una vez más para comprobar hasta qué punto las interpretaciones que damos sobre este poema pueden resultar útiles a su comprensión, de tal forma que habrá una diferencia entre la primera lectura y la segunda lectura. La primera lectura, que será simplemente una puesta en funcionamiento de nuestras capacidades interpretativas, mientras que la segunda lectura, que tendrá lugar después de dada una explicación que haría inteligible y también procuraremos interesante, que haga interesante la lectura de ese poema, resultará más productiva. Evidentemente, la literatura es un desafío a la inteligencia humana. La literatura es un desafío al conocimiento humano porque el grado de racionalismo de una sociedad está determinado por el conocimiento que esa sociedad tiene de la literatura. Ya he dicho al comienzo que la mayor parte de las personas inteligentes no se ocupan de la literatura, se ocupan de otras cuestiones porque la literatura no les parece suficientemente atractiva como para dedicar su tiempo a ella. Pero nuestro deber, nuestro trabajo, consiste en hacer asequible la literatura a todo tipo de conocimientos, a todo tipo de personas, y en hacer sobre todo atractiva la literatura a aquellas personas que, precisamente por ser más inteligentes que otras,
pues no prestan atención a la literatura. Y esta es una pérdida muy importante para los materiales literarios y para la interpretación literaria. Los estudios literarios, hay que reconocerlo, en los últimos 20 años aproximadamente, han experimentado un retroceso auténticamente terrible, un retroceso equivalente, a mi juicio, a unos 200 años de retraso, de tal manera que el estadio que nuestra sociedad muestra ante la literatura es, a mi juicio, comparable al estadio que presentaba antes del romanticismo la sociedad humana ante la literatura. Es decir, en los últimos 20 años, en los estudios literarios, hemos experimentado un retroceso equivalente a 2 siglos. Estamos ante la literatura en una situación comparable a la que nos encontrábamos al final del siglo XVIII, antes del romanticismo, antes de la implantación del romanticismo. Y eso a pesar de que en el mundo contemporáneo existen muchos criterios destinados a interpretar la literatura de forma muy determinista y muy preceptiva, conforme a criterios dictados por lo políticamente correcto. Pero eso no hacen de la literatura una realidad más comprensible, sino que hacen de la realidad un código más imperativo. Esa es la gran diferencia. De hecho, hoy por hoy, una persona que trate de desarrollar estudios literarios se encontrará con muchas limitaciones, porque en lugar de estudios literarios se encontrará con estudios culturales. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos 20 o 30 años los estudios literarios se han disuelto en los estudios culturales, porque la literatura se ha disuelto en la cultura. Y evidentemente no diremos crudamente que literatura no es cultura, pero es que la literatura es superior e irreductible a la cultura. La literatura, en todo caso, es una especie de cultura que no puede disolverse en otras especies de cultura. Son específicas. Son específicas. Y los rasgos específicos de la literatura es lo que en una materia como pensar la literatura, en una materia como esta, estamos, yo diría que obligados a estudiar y a analizar. Claro, desde el momento en el que los estudios literarios quedan reemplazados por otro tipo de estudios y una persona hoy de 20 años no puede acceder a estudios de filología simplemente porque los estudios de filología no se imparten con la misma solidez con la que se impartían hace 20 años, nos encontramos con una situación muy platónica, platónica en el peor de los sentidos, si es que Platón tiene algún sentido bueno, y es que los estudios literarios se han expulsado de la República, tal como exigía Platón. Es decir, Platón planteaba que los poetas, por su irracionalismo, fueran expulsados del Estado, fueran expulsados de la República. Y lo que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años, en realidad prácticamente, ha sido llevar a cabo la expulsión de los estudios literarios de la República o del Estado. Eso es lo que ha ocurrido prácticamente en todos los estados occidentales que han asumido acríticamente unos planes de estudio en virtud de los cuales la literatura se ha disuelto en la cultura y los estudios literarios se han desintegrado en nombre de los estudios culturales, dentro de una tradición muy crudamente anglosajona. Bien, en este contexto, lo que nosotros vamos a plantear aquí es una interpretación de un poema de John Keats, que seguramente muchos de ustedes, por su formación en lengua inglesa, conocerán. El poema se titula en inglés To Sleep, al sueño. Es un poema aproximadamente de 1819, y como saben, John Keats es un poeta inglés, londinense, que muere en Roma, murió de tuberculosis en Roma. No diremos que muy románticamente, porque las muertes son siempre, la crónica de un drama anunciado, de una tragedia anunciada, parafraseando a Márquez. Pero es un poeta que nace en Londres en 1795 y muere en Roma en 1821 de tuberculosis. Estos son los datos iniciales de partida con los que vamos a plantearnos simplemente la lectura del poema de John Keats. Primero lo vamos a leer en inglés, se lo voy a poner en inglés para que lo oigan. Ustedes, como estudiantes de lengua inglesa, tienen que estar muy familiarizados con esta literatura, con este autor y con este poeta, que seguramente yo creo que ya conocen. Y vamos primero a oír el poema en inglés y después lo vamos a leer en español. Ya les adelanto que la versión española es una traducción que he hecho yo, porque otras traducciones al español de este poema que conozco no me gustan.
Y entonces, bueno, pues he preferido hacerla yo. No es una gran traducción, no es ni mucho menos una gran traducción, es la traducción que puede hacer una persona común y corriente, pero es la que puede servir de referencia. Vamos a oír el original inglés. Oh, soft embalmer of the still midnight, shutting with careful fingers and benign our gloom-pleased eyes, embowered from the light and shaded in forgetfulness divine. Oh, soothest sleep, if so it please thee, close in midst of this thine hymn my willing eyes, or wait the amen ere thy poppy throws around my bed its lulling charities. Then save me, when a passing day will shine upon my pillow, breeding many rose. Save me from curious conscience that still gnaws its strength for darkness, burrowing like a mole. Turn the key deftly in the oiled wards and seal the hushed casket of my soul. Bueno, habrán oído la traducción que parece casi a veces, con todo respeto para quien la haya hecho, parece casi la demostración de una psicofonía. No hay por qué leer la poesía romántica como si fuera una poesía de ultratumba, pero bueno, vamos a dejarlo así. Por otro lado, una objeción que habría que darle a quien recita, gracias a Darío Santos por la transcripción en inglés del poema. Me parece oportuno señalar que el recitador de este poema debería hacer una pausa, al final de cada verso, pero no la hace. Bien, si tienen delante, gracias a la contribución de Darío Santos, el poema en inglés, permítanme ahora la traducción al español por si alguna persona que se incorpora pues no procede de la formación en lengua inglesa y quiere disponer. El poema, tal como yo lo he traducido y es la versión que yo propongo, dice de la forma siguiente, dice de esta manera. Al sueño, oh dulce bálsamo en la quietud de medianoche, que cierras con dedos cuidadosos y benignos nuestros ojos cautivados por las tinieblas, preservados de la luz, bajo la sombra de una luminosa desmemoria. Oh dulcísimo sueño, cierra si te place en la intimidad de tu himnario mis ojos entregados. O espera el amén antes de que tu amapola llegue a infundir en torno a mi lecho la seda de sus dádivas. Y libérame antes de que este día que se ha ido relampaguee de nuevo sobre mi almohada, atormentando todas mis cuitas. Libérame de la urticante conciencia que aún enseñorea su fuerza entre las sombras, trepanando como un topo. Torna diestra la llave en las sutiles cerraduras y sella silencioso el sepulcro de mi alma. Bien, esa es la traducción, como ven, totalmente vulgar y común, que planteo. Naturalmente es una traducción muy discutible, eso por supuesto. Ustedes más adelante, cuando avancemos en el temario y lleguemos a la cuestión de la transducción literaria, podrán observar una serie de cuestiones importantes acerca de lo que es la traducción y la interpretación y la transducción de los materiales literarios. Pero este es el planteamiento de la versión al español de este poema. Ya adelanto una cosa. Embalsamador no es lo mismo que bálsamo. Bien, pero aquí hemos definido al hecho por sus consecuencias, no por el sujeto operatorio que las ejecuta. Porque hablar de un dulce embalsamador en la quietud de la medianoche, esto en español suena como una bofetada descomunal. Y desde luego yo bofetadas así a la poesía no se las doy. Prefiero cometer un error antes de dar una bofetada. Y desde luego antes de hacerlo con la poesía. Entonces hablamos de un dulce bálsamo en la quietud de medianoche. Bien, la primera lectura de este poema, lo que nos manifiesta es evidentemente la renuncia a la vida
en vigilia, a la vida consciente. Y la opción, clarísimamente, por renunciar a la vida consciente en favor de un sueño, en favor de un sueño dentro del cual no hay absolutamente nada. Porque dentro de lo que es este apagar las luces de la conciencia, y de la vida consciente, no estamos imaginando una acción que se sitúe de alguna manera como una vida paralela dentro del mundo onírico. No, es que aquí no hay nada. Es decir, el contenido del sueño de Keats en este poema es el nihilismo, es la nada. No vamos a hablar ahora mismo de la eutanasia, pero realmente esta idea de sueño que tiene este autor romántico es lo más parecido que hay a una muerte dulce. Porque sellar silencioso el sepulcro de mi alma, o el casquete, o el cofre, o la urna de mi alma, evidentemente supone anular absolutamente todas las posibilidades sensitivas del cuerpo, de lo corpóreo, y limitarnos simplemente a la nada. Es decir, a una vida que es igual a cero. En este punto llegamos a proclamar incluso una declaración de incompatibilidad con la vida real, porque frente a la realidad, que es dura, que es cruda, porque claro, las cuitas del día relampaguean durante la noche en la cabeza, en la conciencia, en la almohada, atormentando todas mis cuitas, etcétera, etcétera. Ante ese dolor que supone la vida, la opción por la cual el romántico pretende, digamos, llegar a una meta es el sueño, es renunciar a los sentidos. Claro, en este punto el romanticismo equivale a la negación de la vida y a la afirmación del nihilismo. Es algo así como muera la vida, muera la inteligencia, muera la vida consciente. Esto naturalmente abre las puertas a un pensamiento como el de Nietzsche o a un pensamiento como el de Freud, en virtud del cual la conciencia reprime racionalmente la vitalidad del ser humano y la mejor alternativa ante ello es el mundo de los sueños. Ahora bien, el mundo de los sueños, que siempre ha sido objeto de interpretaciones misteriosas y totalmente sofisticadas, vamos a decirlo así, sofisticadas por parte de todo tipo de gentes, desde las más filosóficas hasta las más impostoras, no hay que olvidar que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, en definitiva. Pues siempre ha sido objeto de estudio, desde los antiguos que interpretaban los sueños como una forma de conocer el futuro, o de adentrarse en el pasado, o de recibir mensajes de los difuntos, hasta los modernos, como el caso de Freud, en virtud de los cuales el sueño era el contenido depositario de una serie de verdades anuladas, eclipsadas, reprimidas por la vigilia. Cuando, en realidad, esto no son más que interpretaciones filosóficas, hipotéticas, de un mundo como es el onírico, que en absoluto puede ser alternativa al mundo de la vigilia, porque hemos de atenernos a los hechos positivos que tienen lugar en la vigilia, no en los sueños. Es decir, si yo sueño con una determinada persona con la que he protagonizado determinados acontecimientos, al día siguiente por la mañana no puedo ir a esa persona a reclamarle, bueno, pues lo que ha hecho durante el sueño conmigo, o sea, ese tipo, porque entonces dirá, esa persona dirá que yo estoy mal de la cabeza y lo dirá con razón. Es decir, si yo le presto en sueños dinero a una persona, no puedo al despertar del sueño ir a reclamarle que me devuelva el dinero, porque eso no ha sido algo que positivamente haya tenido lugar fuera de una experiencia onírica sin relevancia en la vida no onírica, es decir, en la vigilia. Pero, insisto, en este poema lo que tenemos es la afirmación de una vida completamente nihilista frente a la realidad, frente a la realidad. Vamos ahora a dar una explicación acerca del romanticismo, que es el contexto en el que se encuentra este poema, y después vamos a volver a leerlo, en español o en inglés, que lo tienen delante. Lo primero que quiero decir del romanticismo es que el romanticismo no es lo que parece. El romanticismo no es lo que parece. Con frecuencia, casi nada es lo que parece, pero desde luego el romanticismo no es lo que parece. Desde luego el romanticismo no es... Parece que se ha ido la webcam. Bueno, desde luego el romanticismo no es... Volvemos de nuevo a la web. Parece que se ha ido. No sé en qué momento se ha ido. Pero bueno, si no tienen la otra grabación, que esa es bastante más... fiable. Me van a disculpar ahora. No sé en qué momento se fue.
El caso es que el romanticismo, como les decía, no es lo que parece. El movimiento romántico no es lo que con frecuencia el propio movimiento romántico ha dicho de sí mismo para darse publicidad y para darse crédito. El romanticismo no es lo que parece. El romanticismo es otra cosa muy diferente a lo que... Ahora parece que se ve. Es muy diferente a lo que parece. El romanticismo es ante todo la nostalgia por el mundo antiguo. Pero más concretamente hablando, el romanticismo es ante todo la nostalgia del antiguo régimen. El romanticismo surge precisamente cuando la Ilustración europea y europeísta, la Ilustración es un movimiento europeísta que nace como consecuencia de las corrientes irracionalistas en las que el protestantismo había sumido a Europa a lo largo del siglo XVII. Las filosofías racionalistas a lo largo del siglo XVII están sobre todo en España, y en algunos filósofos particulares de ascendencia española, como es el caso de Spinoza, o francesa, como es el caso de Descartes, absolutamente reprimido en Centro Europa. Es decir, Descartes fue un hombre que tuvo que huir, básicamente, de allí de donde estuvo, porque el racionalismo de su filosofía era incompatible con la sociedad en la que se encontraba, con la sociedad europea. Hasta que en un momento dado surge el movimiento de la Ilustración europeísta para tratar de contrarrestar los movimientos irracionalistas e imponer un criterio de razón. Pues bien, frente a ese criterio racionalista propio de la Ilustración europea, surge el romanticismo y surge como una nostalgia del antiguo régimen, surge como una nostalgia del mundo anterior a lo que fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque el romanticismo es la nostalgia que los poetas, los escritores, los intelectuales tienen respecto a un mundo anterior a la intervención del racionalismo y sobre todo del cientifismo que se desarrolla desde finales del siglo XVIII. Sin la Revolución Francesa no habría habido romanticismo, no porque la Revolución Francesa potenciara el romanticismo, ni mucho menos, sino porque la Revolución Francesa pone fin a una forma de vida en la que el romanticismo no era necesario porque dominaba las formas de vida. Es decir, el romanticismo surge precisamente cuando las condiciones sociales y políticas que lo hacen posible, lo hacen imposible. Y entonces tiene que surgir ¿dónde? Surge en el ámbito de la filosofía y surge en el ámbito de la literatura. Pero no surge en el ámbito de las ciencias, que no han sido nunca románticas, como tampoco han sido nunca democráticas. Las ciencias jamás han sido democráticas y las ciencias jamás han sido románticas. Son democráticos los estados y son románticas las literaturas, pero no las ciencias. Tengas en cuenta que Keats nace en 1795 y muere en 1821. ¿Cómo están las ciencias en esos momentos? ¿Cómo están los desarrollos científicos en esas etapas? Pues vamos a verlo porque descubrimos y contrastamos la literatura con el contexto científico que se desarrolla en paralelo a la literatura. Si hacemos este contraste, observamos que surgen cosas muy curiosas. Si John Keats nace en 1795 y muere en 1821, nace en Londres y viaja al sur, abandona la Europa septentrional para irse a la Europa meridional y muere en Roma en 1821, en esas mismas fechas nos encontramos ante lo que es el primer paradigma científico que supone la emancipación de las ciencias de un dominio que hasta entonces las había tenido completamente, diríamos, enjauladas. Enjauladas dentro de ciertas libertades, por supuesto, porque la libertad no es algo que se incremente con el paso del tiempo, es algo que cambia con el paso del tiempo, pero hoy no tenemos más libertad que hace 300 años. Hoy tenemos una libertad diferente a la de hace 300 años. Hace 300 años se podían hacer cosas que hoy son inaceptables e imposibles de hacer, y hoy podemos hacer cosas que hace 300 años eran inaceptables e imposibles de hacer. Pero quiero decir con esto que la libertad no amplía su radio de acción a medida que avanza el curso de la historia, sino que simplemente se transforma. La libertad cambia, no se amplía. Es decir, hoy no tenemos más libertad de la que teníamos hace un año y medio, por ejemplo. Tenemos menos libertades en muchos aspectos. Debido a las causas que sean, pero tenemos menos libertades. Por lo tanto, el progreso, por mucho progreso que tengamos, necesariamente el progreso no va en razón directa a la libertad, no asegura una razón directa de la libertad. Sea como fuere,
paradigma científico que se desarrolla en los años de vida de John Keats es el primer paradigma científico en virtud del cual las ciencias se desarrollan, se emancipan con una libertad, se desarrollan con una libertad que les permite emanciparse de un dominio que hasta entonces las tenía enjauladas, que es el dominio eclesiástico. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante habían mantenido a las ciencias bajo el dominio de la filosofía y de la teología. Eclesiásticas, de signo católico en el caso de la Europa meridional y de signo protestante en algunos puntos de la Europa septentrional. Cuando llega la Ilustración, ambas iglesias tratan de incorporarse a los progresos de la ciencia, pero necesitan tomarse su tiempo. La leyenda negra ha dispuesto que la Iglesia Católica siempre fue más tardía en su incorporación a los avances científicos, mientras que la Iglesia Protestante fue más avanzada en relación con los avances científicos, lo cual es mentira. Abiertamente, porque ni la Iglesia Protestante fue avanzada nunca respecto a los avances científicos, que tuvieron un mayor desarrollo en el ámbito español que en el ámbito alemán. De hecho, Alemania es un país que se constituye como tal a finales del siglo XIX y España es un país que se constituye como tal en 1478, ¿no? Es decir, que el calendario gregoriano se establece en la Universidad de Salamanca, no en la Universidad de Berlín, ni en la Universidad de Oxford, que seguían utilizando todavía, en la muerte de Shakespeare, el calendario juliano. Por lo tanto, es necesaria, indudablemente, una revisión historiográfica del racionalismo y de los avances científicos, que la leyenda negra ha eclipsado. Lo cierto es que solamente con la llegada de la Ilustración hay un paradigma científico, que es el que se desarrolla entre los años 1770 y 1830, que supone, insisto, por primera vez en la historia, la emancipación de los procesos científicos del dominio eclesiástico, tanto de la Iglesia Protestante como de la Iglesia Católica. Por primera vez en la historia, estas dos iglesias, la Católica y la Protestante, pierden el control de la investigación científica. Y no queramos aquí recordar el esfuerzo enorme que hizo la Iglesia Protestante por preservar el mito de Adán y Eva ante las teorías evolucionistas de Darwin. Es decir, que lo que el protestantismo y la Iglesia Protestante luchó contra el darwinismo y la teoría de la evolución de Darwin fue absolutamente pavoroso, ¿eh? Por lo tanto, no vale plantear como ejemplo de los retrógrados solamente a la Iglesia Católica, que lo ha sido en muchísimos aspectos y lo sigue siendo en muchísimos aspectos, y no en otros. La Iglesia Católica en este punto es enormemente sorprendente. Puede presentar unos avances vanguardistas extraordinarios en determinados aspectos, movidos por su astucia, como cualquier otro grupo de poder, frente a la Iglesia Protestante. De hecho, el protestantismo es una teología que ha perdido la razón. Es decir, el luteranismo es una teología completamente irracional. Y sin embargo, el catolicismo es un protestantismo. Es una religión que se ha protestantizado con 500 años de retraso. En estos momentos el catolicismo es una religión que se ha protestantizado con 500 años de retraso, cuando en sus orígenes el protestantismo fue una teología que había perdido la razón con Lutero. Es una filosofía completamente irracionalista en ese punto. De hecho, Lutero siempre calificó a la razón como la mayor de las putas que tiene el diablo. Die höchste Hure, das die Teufel hat, es decir, la mayor de las rameras que tiene el diablo, identificando al diablo con el Papa de Roma. Ahora bien, este primer movimiento en la historia de la ciencia, en virtud del cual la ciencia se emancipa por vez primera del poder de las iglesias católica y protestante, supone una liberación en el desarrollo de las actividades científicas que pilla completamente desprevenidos y descuidados tanto a los filósofos como a los literatos, como a los poetas, tanto a los filósofos como a los literatos. Y a los únicos que sorprende, que pilla preparados, es a los científicos, a los técnicos y a los científicos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, se produce una incorporación de los procesos científicos y también tecnológicos a la productividad económica, a la productividad financiera, a la productividad fabril, por así decirlo, que luego precipitará la revolución industrial. Pero la incorporación de las ciencias a procesos productivos, a procesos económicos, es algo que tiene lugar a finales del siglo XVIII y que no se debe al protestantismo, porque el protestantismo llevaba funcionando desde 1500... Lutero muere en 1546, un año antes del nacimiento de Cervantes, en 1547, y no se produce la asociación
de la actividad financiera y de la actividad comercial al desarrollo científico. El estado en que se encontraban las ciencias en la Europa septentrional en el siglo XVI y XVII era absolutamente lamentable. Era absolutamente lamentable. No disponía ni siquiera de cartas de navegación adecuadas para transitar los océanos y ejercer la talasocracia, el control de los mares, que correspondía a España. Por lo tanto, toda esa mitología del desarrollo protestante es falsa prácticamente hasta finales del siglo XVIII, que se desarrolla, insisto, la actividad comercial y financiera no por la religión protestante, sino simplemente por la actividad científica y tecnológica, como el nazismo fue una sociedad que se desarrolla no por el valor de la ideología nazi, sino por el poder industrial y por la fuerza militar de su ejército, pero no porque el contenido de la filosofía nazi fuera más valioso que el contenido de la filosofía de Descartes. En ese sentido, el poder del nazismo se basaba en la tecnología militar y en los avances científicos de la Alemania nazi, pero no en los valores de una raza aria o de un espacio vital o de otras mitologías alemanas o nazis, según se mire, como esas. O sea, eso no tiene ningún fundamento. Pues bien, en primer lugar hay que destacar esto: la emancipación de las ciencias del control eclesiástico, tanto católico como protestante, la incorporación de las ciencias a procesos productivos y tecnológicos que, ya digo, pillan completamente por sorpresa a filósofos y a literatos. Y en tercer lugar, la constitución de un paradigma que sigue presente hasta hoy, atravesando poderosas crisis, que es el paradigma mecanicista, la concepción del mundo como un mecano, que se deriva sobre todo de la física de Newton. Es decir, el modelo del mecanicismo que está sobre todo en el pensamiento newtoniano. Es decir, no todos los ingleses, por ser ingleses, eran newtonianos. Es decir, John Keats no tenía ni puñetera idea absolutamente del pensamiento newtoniano y estaba, siendo inglés él y londinense, en los antípodas de cualquier mecanicismo presente en el pensamiento newtoniano. Es decir, Leibniz estaba mucho más cerca de Newton que Keats. Es decir, el hecho de pertenecer a la misma nación, de compartir la misma lengua, no nos hace más semejantes en absoluto. Es decir, de hecho, Lutero siendo protestante y Cisneros siendo católico tenían mucho, mucho más en común que lo que pueden tener hoy día dos católicos contemporáneos. O sea, que, es decir, un católico y un protestante en el siglo XVI tenían más experiencias comunes que las experiencias comunes que pueden tener hoy día dos hermanos gemelos, en realidad, pero mucho más. Entonces, la constitución de este paradigma mecanicista determina completamente la concepción que va a haber de la vida y de la realidad de la vida en todos los ámbitos: en la química, en la física, en la óptica, en la cosmogonía, en la biología, en la matemática, absolutamente en todos los ámbitos. Y estos tres hechos, la emancipación de las ciencias del dominio eclesiástico, la incorporación de los procedimientos científicos a medios de producción y económicos, y por otro lado, la implantación y la constitución del paradigma mecanicista, estos hechos pillan completamente por sorpresa a los poetas y a los filósofos del siglo XVIII. Los pilla completamente por sorpresa. Los pilla con el pie cambiado, diríamos. Entonces, ¿cuál es la reacción ante esto? El romanticismo. Y el romanticismo es una reacción a la realidad, es decir, a la realidad positiva, que desde la filosofía y desde la literatura va a dar sus planteamientos, va a dar sus frutos. Ahora bien, las literaturas y las filosofías, o por hablar en singular, la literatura y la filosofía, se ven sobrepasadas por las ciencias. Y esto ocurrió a finales del siglo XVIII por vez primera. Y como se vieron sobrepasadas por las ciencias en la realidad, buscaron su alternativa en el idealismo, en la idealidad. Es entonces cuando, por parte de la filosofía, surgen las pretensiones de hacer grandes obras enciclopédicas para tratar de inventariar, de codificar las consecuencias de estos movimientos científicos. Aparecen entonces filósofos como Kant, por una parte, como Hegel, por otra parte, que tratan de sistematizar enciclopédicamente el movimiento del espíritu, ¿no? La fenomenología del espíritu, la estética, la paz perpetua, todas estas obras que hacen. ¿Quiénes? Los idealistas alemanes. No los realistas alemanes, no los materialistas alemanes, sino los idealistas alemanes. Es decir, que la filosofía, al verse sobrepasada por los avances científicos, le encuentra como respuesta alternativa a la realidad el refugio en el idealismo. Es decir, que plantean frente a la realidad un ideal inasequible en la realidad, un ideal imposible.
Hay que convencerse de que el idealismo alemán es una filosofía incompatible con la realidad. Yo he dicho muchas veces que si los alemanes hubieran leído el Quijote con atención, se habría dado cuenta de que era mejor ahorrarse dos guerras mundiales. Es decir, el idealismo nos hace incompatibles con la realidad. Las filosofías idealistas son filosofías ya no solo incompatibles con la realidad, sino incluso contrarias a la realidad. Y el problema de hacerse incompatible con la realidad es que no se puede sobrevivir. Es que entonces lo mejor es entrar en coma, es entrar en un sueño que nos desconecte de la realidad y que alguien cierre con llaves muy sofisticadas, muy bien engrasadas, el cofre, el sarcófago en el que habite en un sueño vacío de contenido, en un sueño nihilista, nuestro cuerpo. Es la anulación de los sentidos, que es lo que está planteando el poema de John Keats. Es decir, que es el romanticismo, en definitiva, lo que está planteando es un nihilismo vital. El romanticismo es enemigo de la vida. No solo no exalta las pasiones vitales, sino que lo que está planteando es la anulación de todos los sentidos humanos posibles. ¿Por qué? Por su incompatibilidad con la realidad. Porque los románticos son incapaces de una experiencia absolutamente fundamental, es el desengaño. El desengaño ante una realidad que es necesario controlar para poder sobrevivir. Es que solo sobrevive quien es compatible con la realidad, porque la realidad es totalmente intolerante, la realidad no tolera quien es incompatible con ella. Y los románticos optaron por ser incompatibles con la realidad. Entonces, claro, cuando se es incompatible con la realidad, lo mejor es el suicidio. Lo cual es un disparate completo. Larra no se suicida por casualidad. Heinrich von Kleist no se suicida por casualidad. Sá Carneiro no se suicida por casualidad. Cesare Pavese no se suicida por casualidad. Es decir, el problema de tomarse en serio este tipo de cuestiones es que se desarrollan una serie de patologías que nos hacen ser incompatibles con la realidad. Y claro, el grado máximo de incompatibilidad con la realidad es la muerte, es el suicidio. Y esto es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Bien, este paradigma, y como digo, supuso que la filosofía se relacionara con la política desde el idealismo. Esta relación de la filosofía con la política desde el idealismo supuso realmente la posibilidad de que los filósofos se congraciaran con el nuevo régimen, porque lo que los filósofos echaban de menos era el antiguo régimen, al igual que los poetas, que echaban también de menos el antiguo régimen. ¿Por qué? Pues porque en el antiguo régimen los poetas vivían subvencionados por los nobles, por la aristocracia, como el caso de Goethe. Era gente que, digámoslo abiertamente, no trabajaba. Desde Virgilio hasta Goethe, los poetas y los intelectuales vivían como cortesanos subvencionados por el imperio, subvencionados por los monarcas. Y la gran aspiración entonces de los intelectuales era tener la subvención de un mecenas. Cuán más aristocráticamente elevado, mejor. Hoy día los intelectuales buscan el mecenazgo a través de las subvenciones políticas. La democracia ha reemplazado a la aristocracia como subvencionadora del arte por las subvenciones políticas, supeditadas naturalmente a la ideología de los partidos, de las comunidades autónomas, de los feudalismos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, pues los intelectuales son del partido político que los subvenciona, como los periodistas son la voz de su amo y como todo el mundo. Poderoso caballero es don dinero, que diría Quevedo y muchos antes que Quevedo. El caso es que, insisto, el romanticismo es la nostalgia que los intelectuales y los poetas experimentan por el antiguo régimen, porque es la pérdida de un mundo que los mantenía sin trabajar, escribiendo versos. ¿Quién puede vivir hoy día solamente de escribir versos? Pues los llamados intelectuales, pero así viven de mal. Es decir, solo muy pocos llegan a obtener premios lo suficientemente valiosos, económicamente valiosos, como para sobrevivir. Es decir, no todos los días te dan el premio Nobel o el premio Princesa de Asturias o el premio Cervantes o el premio Las Mil Maravillas. Quiero decir que los premios, que son una prolongación de la política, pues permiten mantener subvencionadas determinadas ideologías. De hecho, el arte que prospera a través de los premios es el arte que, en definitiva, promociona determinadas ideologías, indudablemente afines a lo políticamente correcto, porque si no, no serían galardonadas, y nada más, no hay más misterios en este punto. Entonces, el cambio de régimen, el paso del antiguo régimen al nuevo régimen, deja a los artistas descapitalizados, los deja en paro, por así decir. Y esa es la razón en virtud de la cual estos autores tratan de congraciarse con las nuevas situaciones políticas. La filosofía
se congracia con la política a través del idealismo. Y claro, cuando la filosofía a través del idealismo ofrece planteamientos políticos satisfactorios al nuevo régimen, incurren utopías. De hecho, las utopías son malas novelas escritas en tiempos de crisis. Aparecen las utopías marxistas, luego aparecerá la utopía nazi, es decir, la utopía maoísta, es decir, diferentes la utopía fascista, es decir, Mussolini, Stalin, Hitler, Franco, es decir, son diferentes utopías que han ido apareciendo en un determinado momento que, al implantarse en la realidad, pues en unos casos han dado lugar a revoluciones que conducen a la nada, revoluciones nihilistas, y en otros casos han dado lugar a mataderos insólitos, campos de concentración, campos de exterminio, etcétera, etcétera. Es decir, la revolución nazi dio lugar a mataderos humanos impresionantes, como nunca jamás se habían visto, y a revoluciones que han conducido hacia la nada, hacia la ruina de un país. Es decir, el idealismo conduce siempre a la ruina de sus protagonistas, porque el idealista, como el romántico, no percibe el desengaño, y el desengaño es algo absolutamente fundamental para saber conducirse en la vida. Es decir, quien vive sin desengañarse, pues acabará probablemente precipitando su propia tragedia, su propio fracaso, en unas condiciones que no podrá advertir, que no podrá prever racionalmente. Parece que todo sigue su orden. ¿Qué hacen los lideratos? ¿Qué hacen los lideratos para congraciarse con el nuevo régimen político? Pues buscan también apoyo en el idealismo, y utilizan el idealismo no tanto para relacionarse con la política, sino para relacionarse con la realidad. Y entonces surgen las literaturas más idealistas de la historia, que son las literaturas románticas, las literaturas que pretenden, de alguna manera, reemplazar la realidad de la vigilia por el nihilismo onírico, por el nihilismo del sueño, por sueños vacíos, en definitiva. Entonces, claro, el romanticismo no es una respuesta científica a los avances científicos. El romanticismo es una respuesta literaria y es una respuesta filosófica a los avances científicos. Y es una respuesta filosófica y literaria que necesitó ciertas décadas para poder incorporarse a esos avances científicos. Tengas en cuenta que la literatura que a la altura de 1810-1820 proclama el triunfo del onírico y del sueño frente a la realidad es una literatura que a finales del siglo XIX proclamará nada menos que los procedimientos médicos enarbolados en la novela naturalista francesa de un Émile Zola, por ejemplo. Es decir, que la literatura es lo más chaquetero que hay, porque lo más chaquetero que hay son los intelectuales, son los poetas, son los narradores, son los autores. Es decir, la literatura inicia el siglo XIX cantando el himnario de lo onírico, como este poema de John Keats, y termina el siglo XIX describiendo procesos absolutamente fisiológicos y médicos en novelas como Marianela de Galdós o cualquiera de las novelas de Zola, desde Naná hasta, pues, en fin, todos los títulos de Zola, Germinal, es decir, ahí tenemos todos los procedimientos del naturalismo francés que la literatura española nunca necesitó, porque la literatura española fue naturalista siempre, desde que Sancho defeca en la aventura de los Batanes con procedimientos fisiológicos impresionantes hasta Tiempo de silencio, provocando el raspado del aborto que ejecuta el protagonista, por no hablar del Cantar del Cid, que es totalmente naturalista, que es una novela que se inicia precisamente ajusticiando a maltratadores de mujeres, los infantes de Carrión, cobardes y miserables, que dejan de precisamente el descrédito y el valor de un ser humano se mide precisamente en el descrédito y la falta de valor de un ser humano se mide precisamente en esos infantes de Carrión, que son los primeros maltratadores de la literatura española y que son violentísimamente ajusticiados por todo el Cantar del Cid. De hecho, el Cantar del Cid tiene como objetivo fundamental condenar la violencia de esa gente, la violencia intramatrimonial de esos infantes de Carrión. Quiero decir que la literatura española nunca ha necesitado ser naturalista porque lo ha sido siempre. Es decir, la literatura española ha globalizado el hecho literario. Lo que no está en la literatura española no está en ninguna literatura. De hecho, en el Quijote está el genoma de la literatura. Bien, como digo, estos criterios propios de la respuesta que los literatos dan al éxito de los avances científicos tienen por parte de la poesía una respuesta, insisto, idealista. La literatura romántica se relaciona con la realidad a través del idealismo, pero claro,
el idealismo plantea una respuesta a científica y a real, es decir, irreal en definitiva, y esto tiene como consecuencia pues muchos problemas, porque el idealismo nos hace incompatibles con la realidad. Otra cuestión es que hoy en día vivamos sometidos a corrientes de autoayuda que en definitiva ocultan corrientes de autoengaño, porque la autoayuda no es más que un autoengaño, porque para autoayudarnos hay que consumir libros escritos por otros. Por lo tanto, no es una autoayuda, es la ayuda que otros nos dan. Ahí empieza el primer engaño. Y el segundo engaño es suponer que autoayudándonos, lo cual es una doble reflexividad, porque ayudarse no exige decir autoayudarse. Si uno se ayuda, ya está indicando la reflexividad. No es necesario decir autoayudarse, porque esto es darle dos vueltas al mismo tornillo en el mismo sitio, ¿no? Ahora bien, hay, para ser más claros con esto, si hablamos de que Keats nace en 1795 y muere en 1821, hay que tener en cuenta que el paradigma científico del que hablamos nos sitúa entre los años 1770-1830. A partir de 1830, el modelo mecanicista se implanta en las universidades, se oficializa, por así decirlo, y todas las filosofías, a partir de 1830, tratan de apuntalar esa concepción mecanicista de la vida humana, todas excepto una, la de Carlos Marx, que es precisamente quien en algunos aspectos la cuestiona. Pero el marxismo, ya lo adelanto desde aquí, es una de las filosofías más idealistas que ha habido nunca jamás. El marxismo tiene un concepto de materia que a partir de ciertos umbrales comienza a ser completamente idealista, porque el marxismo lo que plantea es una utopía. Es decir, el marxismo no es más que lo que he dicho con anterioridad, la respuesta de una corriente filosófica que al ser incapaz de digerir los avances científicos los trastorna interpretativamente y reacciona frente a ellos desde un idealismo paradisíaco, planteando pues una igualdad universal, una isovalencia universal, que para mí es objeto de sorpresa, porque no entiendo por qué seduce tanto esta idea a los seres humanos. Solo los puede seducir si son imperceptibles desde el punto de vista de desengaño, si no perciben el desengaño. Es decir, el marxismo es una de las filosofías más idealistas que ha habido en la historia. De hecho, el marxismo es la filosofía bastarda del idealismo alemán. El marxismo es la filosofía bastarda del idealismo alemán. Es un idealismo absoluto, ¿no? Es un idealismo absoluto vestido de materialismo contemporáneo. Y es la única filosofía que de alguna manera no confirma el modelo mecanicista. Y luego a partir de 1880, tengas en cuenta que Marx muere en 1883 y nace en 1818, es decir, muere como 3 años antes de Keats. Un año antes de Marx, en 1817, había muerto Madame de Staël, que nace en 1766, precisamente 101 años antes que Rubén Darío, que nace en 1867. Madame de Staël nace en 1766, un año antes también de la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles. Otro hecho que ha tenido muchas consecuencias desde el punto de vista de la reacción de la Iglesia a los avances científicos. Y ya tras la muerte de Marx, 1883, en torno a 1880 y hasta 1920, se desarrolla la crisis del modelo mecanicista. Ahí ya el post-romanticismo da respuestas mucho más contundentes y pretendidamente tecnológicas, de fondo filosófico siempre, a los fracasos del mecanicismo. Es decir, ya casi un siglo después de su implantación, el mecanicismo se ve muy, muy, muy hundido, muy atizado. Entonces ahí ya se produce el triunfo de la obra de Freud. Tengas en cuenta que, por ejemplo, en 1899 se publica La interpretación de los sueños de Freud. Un soneto como el de Keats, interpretado desde el punto de vista de Die Traumdeutung, de la interpretación de los sueños de Freud de 1899, tiene una lectura muy diferente a la que tendría ese mismo soneto en 1819, que es cuando se escribe genuinamente, originariamente. En ese contexto, claro, la situación ha cambiado mucho. La crisis del mecanicismo que se produce entre 1880 y 1920, y que ya está pues en el periodo que preludia el umbral de la Segunda Guerra Mundial, es enorme. Se produce el triunfo de las filosofías nietzscheanas, el nihilismo,
el triunfo de Freud, el psicologismo, y el triunfo de Heidegger, que es el triunfo de un protestantismo diferido que conducirá indudablemente a la poética del nazismo, si es que se puede calificar de poético el nazismo en un sentido que indudablemente siempre resultaría perverso. No, es toda la mitología nazi, en definitiva. Bien, si ahora volvemos a leer de nuevo el poema de Keats, tras esta exposición que hemos hecho, esta crítica nada gratuita que hemos hecho al romanticismo, pues nos encontraremos con que el poema dice muchas cosas de las que nos decía inicialmente, además de las que nos decía inicialmente. Vamos a volver a leerlo, esta vez desde el punto de vista del desengaño del romanticismo. Es decir, no vamos a aceptar, yo al menos no lo voy a aceptar, ustedes hagan lo que estimen oportuno. Es decir, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Yo les doy una interpretación con la cual ustedes pueden hacer después lo que estimen oportuno. Pero a veces nos educan para coincidir. No hay por qué coincidir. No hay por qué coincidir. El conocimiento se basa en la dialéctica, no en el diálogo. El diálogo sirve para comunicarse, pero no para coincidir. No somos solubles en la armonía. No somos solubles en la armonía. Cada uno puede pensar lo que estime conveniente. En eso consiste la libertad. Y mi interpretación es la que les doy a continuación. Leo de nuevo el poema, Al sueño. Vamos a ir leyendo ahora verso a verso con algunas explicaciones. Oh dulce bálsamo en la quietud de medianoche. Bien, nos situamos en la hora romántica, en la hora de la máxima nocturnidad, en el umbral de la nocturnancia, la profundidad de la noche. No es el galicinio, es decir, la hora en la que canta el gallo, en la que va a amanecer, sino que es precisamente en el conticinio, es decir, el momento más silencioso de la noche, la medianoche. Dulce bálsamo en la quietud de medianoche. El original inglés dice embalsamador, pero aquí no estamos hablando de un sujeto operatorio. El sueño es un dulce bálsamo en el silencio de la medianoche, en la quietud de la medianoche. Que cierras con dedos cuidadosos y benignos, aquí se apela sobre todo al sentido del tacto, a los dedos cuidadosos y benignos, nuestros ojos. El ojo es la metonimia de todo el cuerpo. Se cierran los ojos, se cierran los sentidos. Es la metonimia también de todos los sentidos. Se anula la sensorialidad. Nótese que lo que precisamente vende el romanticismo es la exaltación de los sentidos. Eso lo hará el modernismo. Pero aquí el romanticismo lo que está es conjurando el cierre sensorial. Está censurando el confinamiento sensorial del ser humano. Está planteando el confinamiento sensorial del ser humano porque lo que está es censurando la vida sensible. Censurando la percepción sensible y empieza por la vista. Nuestros ojos cautivados por las tinieblas, preservados de la luz. Nótese el cautivados por las tinieblas, es decir, la seducción de lo oscuro. Esto es algo que Heidegger hizo siempre, seducir desde lo oscuro. Los filósofos de lo oscuro, de lo incomprensible. Noten que además a la gente le seduce enormemente lo que no comprende. Lo incomprensible seduce mucho más que lo comprensible, porque lo comprensible desengaña, lo incomprensible seduce. Y los románticos juegan enormemente a seducir con lo que de alguna manera la gente no comprende, las tinieblas. Cautivados por las tinieblas, preservados de la luz. Es decir, la negación de la luz, la afirmación de la tiniebla en la quietud de la medianoche. Bajo la sombra de una luminosa desmemoria, de un divino olvido, ¿no? Divino aquí lo vamos a... Claro, la divinidad tiene que ver sobre todo con religiones secundarias y terciarias. Las religiones primarias son esencialmente numinosas. Los románticos no son necesariamente teólogos. Han perdido el soporte de la teología que formaba parte del antiguo régimen. Entonces han secularizado sus creencias y han reemplazado la teología por la numinosidad, por lo luminoso, por la atribución. La luminosidad consiste en atribuir valores extraordinarios, insólitos, mágicos, metafísicos a objetos físicos que nos rodean. El fetichismo, por ejemplo, es la expresión máxima de la luminosidad. De hecho, el término mascota, la palabra mascota, procede del francés, que tiene su implicación en el fetiche.
De hecho, la mascota es un fetiche, es una criatura hacia a la que luminosamente se le atribuyen determinados valores. Valores insólitos, valores extraordinarios. Bajo la sombra de una luminosa desmemoria, es decir, es el olvido, lo que los griegos llamaban el leteo, la experiencia de olvidar la vigilia, lo ocurrido en la vida consciente, ¿no? Y se hace una invocación dulcísima al sueño, superlativa al sueño. Es decir, aquí el término sueño es lo mismo que hablar de la nada, o dulcísima nada. Bueno, Nietzsche dirá más tarde que la nada es el nombre que los creyentes daban a Dios. Oh dulcísimo sueño, cierra si te place, en la intimidad de tu himnario, es decir, de tu canción, de tu canturía, mis ojos entregados, los ojos ya entregados, totalmente seducidos, los ojos, insisto, como metonimia, como parte del todo, que designa el confinamiento absoluto de la sensorialidad humana a la nada, se entrega en manos de la nada. Pero claro, la nada no está planteada aquí como la nada está planteada como el sueño, que es mucho más seductor, ¿no? Claro, como decía Gustavo Bueno, no es lo mismo decir que Dios creó el mundo tocando la lira que Dios creó el mundo tocando el trombón. Claro, no es lo mismo decir mis ojos entregados al sueño que mis ojos entregados a la nada. Porque el desengaño y el desencanto es mucho mayor en manos de la nada que en manos del sueño. El sueño es mucho más poético, mucho más evocador, aunque aquí su contenido sea igual a cero. O espera el amén antes de que tu amapola llegue a efundir en torno a mi lecho la seda de sus dádivas. Esto es una sedación. Otros autores han traducido amapola por flor en general o simplemente por adormidera, por designar la flor de la adormidera. Amapola. La amapola contiene, cuando uno dice me gustan las amapolas, o decimos bueno, le gustan los narcóticos, no tiene nada que ver. Pero la amapola es el símbolo aquí de la flor narcótica por excelencia, del opiáceo, que de alguna manera produce la sedación de los valores sensoriales del ser humano y que es el umbral de la muerte, el umbral de la percepción que resulta igual a cero, la anulación de los sentidos en definitiva. En torno a mi lecho la seda de sus dádivas, es decir, la seda de sus dádivas es la sedación. Claro, yo no quiero imaginar, ¿ustedes se imaginan la lectura de este poema ante un enfermo terminal al que van a sedar? ¿Se imaginan esto? Pues esto es lo que plantean los románticos. Lo que sucede es que con una poética y con una estética muy seductoras y muy embelesadoras. Pero en realidad es esto lo que están planteando el romanticismo, es una invitación al suicidio. Este poema es una invitación al suicidio que hay que coger con pinzas. Que hay que coger con pinzas. Y que hay que prevenir, porque evidentemente las circunstancias en las que la gente incurre en el suicidio son muy variopintas, pero es una situación que hay que evitar siempre. De manera que cuando lean este poema no se les ocurra llevarlo a la práctica. Nunca. En ningún caso. Y fíjense el verso siguiente. Y libérame. Y libérame. Save me. Libérame. Sálvame, libérame, antes de que este día que se ha ido relampaguee de nuevo, es decir, que los recuerdos de la vida vivida vuelvan a acosarme durante la nocturnancia, es decir, en el conticinio de la noche, en el silencio de la noche, sobre mi almohada atormentando todas mis cuitas, es decir, atormentando todas mis penas, en definitiva, ¿no? Libérame de la urticante... Libérame, insiste de nuevo dos veces, dice, save me, libérame de la urticante conciencia. Yo aquí he optado por hablar de urticante conciencia, no de la curiosa conciencia. Una cosa es la curiosidad, que es muy sana y muy bonita, y otra cosa es una curiosidad urticante, una curiosidad patológica. Es decir, el sadomasoquismo de pensar en cosas desagradables, que es lo que uno debe evitar siempre, porque hay que pensar en cosas desagradables y la vida está llena de cosas agradables. La vigilia está llena de cosas satisfactorias. ¿Por qué refugiarse en un sueño cuyo contenido es la nada? Pues por la impotencia ante la vida. Porque los románticos en realidad son gente que fueron incapaces de vivir en el nuevo régimen y por eso tenían la nostalgia del régimen anterior. Y tuvieron que construir filosofías que desembocaban en utopías o en revoluciones que provocaban nihilismos, revoluciones hacia la nada, o utopías que desembocaban en mataderos, porque fueron incapaces de asumir los nuevos cambios tecnológicos provocados por las ciencias emancipadas de la religión protestante por una parte y de la religión católica por otra. De hecho, las iglesias son siempre nostálgicas del antiguo régimen. Las iglesias católicas y protestantes son nostálgicas del antiguo régimen. El comercio no nace en el siglo XVIII. El comercio
en versión protestante, nace de los feudalismos calvinistas y luteranos, no de los estados modernos. De hecho, los amigos contemporáneos del comercio no son amigos de los estados, tratan de difundir y de borrar las fronteras para evitar de este modo los impuestos de cada país. Es decir, el gran capital internacional no desea países, no desea naciones, lo que desea es básicamente feudalismos donde el ser humano resulte mucho más vulnerable a los imperativos de los amigos del comercio, que son los que gestionan esto. De hecho, ya lo adelantamos aquí, el romanticismo inoculó tres venganzas. El romanticismo es muy vengativo, y el romanticismo inoculó tres venganzas. Las tres venganzas del romanticismo han sido la invención del inconsciente, la nostalgia del mundo antiguo como un repositorio de la felicidad, y la semilla del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo también es una resurrección del mundo antiguo, es una resurrección de los valores antiguos que el Estado moderno ha destruido. De hecho, las hipótesis básicas del nazismo consistían en renegar de la ciencia. Una de las corrientes más radicales del protestantismo, que es el pietismo, en el que fue educado Kant y también Heidegger, consisten en desconfiar de los avances científicos, rechazar los avances científicos. De hecho, el nazismo no es una sociedad capitalista, es un capitalismo de Estado, que desconfía enormemente de los avances tecnológicos. El nazismo llegó a hablar de una ciencia judía, como si pudiera la ciencia ser judía o algo por el estilo. O sea, eso no tiene ningún sentido, es una aberración completa, ¿no? Pero las tres venganzas del romanticismo son la invención del inconsciente, la nostalgia del mundo antiguo, en el cual se cifra la felicidad perdida por el mundo moderno, y la semilla de los nacionalismos, que están naturalmente vinculados con el mundo antiguo. Y una idea de cultura, esencialmente anglosajona, que vertebra y articula estas tres venganzas del romanticismo, en las cuales actualmente estamos muy intensamente acuciados. Es decir, nuestra sociedad se caracteriza precisamente porque el que tiene la sartén por el mango sigue siendo el romanticismo en muchísimos aspectos. Un romanticismo muy astuto y muy disfrazado, que sigue siendo el motor de muchas de las pulsiones psicológicas y sociales entre las cuales estamos nosotros como mundo contemporáneo. La consecuencia final es que, de nuevo, invoca al sueño dulcísimamente: libérame de la urticante conciencia que aún enseñorea, that still lord, todavía enseñorea, aún enseñorea, su fuerza entre las sombras. Es decir, la conciencia todavía renuncia a irse entre las sombras, trepanando como un topo. Torna diestra la llave en las sutiles cerraduras. No vamos a hablar de las engrasadas cerraduras, no me metan lo de la grasa en un poema romántico, porque vamos, sutiles cerraduras. Y sella silencioso el sepulcro de mi alma. Es decir, convierta al cuerpo en un cadáver, anulando, confinando al cuerpo, aislándolo completamente. Menos mal que las autoridades no conocen este poema, porque si no nos confinarían a todos de esta manera, ¿no? Más allá de lo que incluso están haciendo. Es decir, torna diestra la llave en las sutiles cerraduras y sella silencioso el sepulcro de mi alma. Como digo, en este punto lo que plantea el romanticismo es una incompatibilidad de la vida humana con las exigencias de la vida real, un refugio en el mundo onírico frente, insisto, a las exigencias de la vida real. El romanticismo, en definitiva, lo que provoca es el idealismo, y el idealismo degenera en una incompatibilidad del ser humano con la vida real. Este soneto, en definitiva, podría esgrimirse como una defensa de la eutanasia en un momento dado, porque se podría plantear como una apología de la sedación del cuerpo humano, lo cual, a mi juicio, constituye una auténtica inquietud, porque se puede plantear como un suicidio avalado por la propia literatura, por el propio romanticismo, y esto es enormemente peligroso. Es decir, que, insisto, Larra no se suicida por casualidad, Mario Sacarneiro no se suicida por casualidad, Cesare Pavese no se suicida por casualidad, Heinrich von Kleist no se suicida por casualidad. La cantidad de poetas suicidas que ha habido ha sido terrible, porque cuando el romanticismo establece a través del idealismo una relación entre la literatura y la realidad, insisto, a través del idealismo, lo que plantea es la incompatibilidad entre autores, entre lectores, incompatibilidad con su propia vida. Por eso se suicidan, con la vida de sus contemporáneos, por eso dice que no los comprenden, y la incompatibilidad incluso con la vida de su propia nación,
de la que se le hace sentirse diferente, extrañando su propia lengua, su propio idioma, su propia historia, sus propias costumbres, etc. El romanticismo es una negación del mundo moderno, abiertamente, es una negación del mundo moderno, y es una negación de todo aquello que implica y exige vivir en la compatibilidad del mundo moderno. Es una gran venganza frente a los avances científicos. Esa es la interpretación que, desde los criterios que aquí manejamos, que son los criterios que se exponen en un pensamiento de la literatura, concretamente en la obra crítica de la razón literaria, se plantearían sobre un poema de esta naturaleza y en particular, y sobre el romanticismo en general. Es la tesis fundamental que aquí sostengo.